Ah, no me pone. Ahora ahí, está grabando. A ver, qué pongo hasta aquí. Buenas a todos, bienvenidos a un... Terminando el banner este, porque me da ya cosica. Y son 5 tiradas. Así que me lo quiero quitar ya encima. Sé que hoy no es el día de las invocaciones, pero bueno, así vemos ya el desenlace. Así que nada, vamos a darle. Hacemos las 5 tiradas. Y nos quedamos con los 30 orbes. No hay azul, que sea por lo que vamos. Así que nada, que hay verde, que nos puede salir más altina, pero no creo yo que tenga tantas. Entonces la tirada asegurada es la 40 y ya vemos lo que nos sale aquí y ya está. Me quito primero el gris, casi luego lo que se queda es el verde y ya está. Así que no voy a poner mucha emoción a esta tirada, yo creo. Todo 3 estrellas, ¿eh? Vaya basura de rosco. No, en serio, todo 3 estrellas, ¿eh? Ya faltaba aquí el Hokai. ¿Y ahora qué saldrá? Barst, Bartre, Ross... El viejo, ¿cuál de todos? Mira, hay humo. Por lo menos algo bueno. Nada, un Rayson. Vale, pues ahora sí. Vamos a por la tirada 40. Y nos sacamos aquí a las del arco. Porque Manuel nos dijo que estas señoras one-shoteaban a Marth. Luego le tengo que preguntar los IVs perfectos para estas señoras. Aquí están. Lo que tengo que ver es cuánto cuesta subirlas. Si tienen contraataque, o sea, contra corta, la subo ya. A ver. Sí, sí, esto es muy bonito el regalo. Habilidades. Por el arma no veo que tengan contra corta. Pues me da que no, ¿eh? Pues nada, ahí se va a quedar. Pues lo de siempre, enviamos a todos los que han salido ahora de gratis a su casa. Ay, tengo a esta sin combinar. Pues un hueco más que me gano. Darme un segundo que lo hago rápido y despedimos el vídeo. Que era bastón, ¿no? Sí, era bastón. Rareza. Aquí está. Y ya así dejamos el... Para el martes, solo el banner de Marth y esta mujer. Así que nada, el martes hacemos tiradas aquí. A ver si puedo sacar... Tengo 24 orbes para sacar aquí, así que los podré hacer tranquilamente. Si no se me tuerce. Aquí aún me quedan 24 para sacar, más estos 30 son 54. Más los que den el domingo, el lunes y el martes. A ver si podemos dejar bien cerca de las 40 el banner. Así que nada, nos vamos a despedir dejando a estas dos en pantalla. Y ya está. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos el martes, supongo. ¡Chao, chao! Pues esto ya tiene que estar grabando. Espera, que ahora el ordenador me va lento. Vale, está grabando, pues nada. Hola, bienvenidos a un martes más de invocaciones de Fire Emblem Heroes. He conseguido juntar 70 orbes esta semana porque me he viciado con los equipos que me ha hecho Manuel para aquí, para el asalto de ejército, y la verdad es que desde el, creo que está en el asalto 38 hasta aquí, me ha ido bien. Me he dejado estos últimos 10 para esta semana, por si acaso, porque como no sé cuántos orbes dan esta semana, porque normalmente lo veo donde he repado,
y no he visto que haya puesto imagen por si acaso, para que tenga unos 20 orbes ahí asegurados. De todas formas, echando cuentas, con las tiradas que hago hoy, que son 17, me quedarían 23. Si juntamos las de los 20 orbes que saque de más, serían 5 más, me quedarían 18. Así que a ver si en estas 2 semanas, porque le quedan 2 semanas al banner, consigo llegar a las 40 para por lo menos asegurarme el mar. Que todos los orbes van a ir aquí. Bueno, me faltan 39, ¿verdad? Me faltan 39 tiradas. Pues nada, pues 22, me quedarían 17 si gasto esos 20 orbes que tengo ahí. Así que nada, vamos a darle. Y ya sabéis, como siempre, a ver si hay suerte. Pues no hay gris, al rojo. Aquí tenemos el primer 5 estrellas asegurado. ¿Quién será? Hay que hacerse el sorprendido. Que sea un Kike, por lo menos. Pues no, es Celgius. Yo tengo a este sin el casco. Creo que sí. Si no, pues nada, bienvenido. Yo creo que ya tengo a este sin el casco. No he leído lo que ha dicho, a ver qué Vs tiene más ataque. Pues yo creo que está bien. Aunque sea más acorazado, que tenga bien de ataque, está bien, vale. Pues aquí, como siempre, hacia... de derecha a izquierda. Hacia la izquierda, quería decir. Vale, aquí me ha dicho Manuel que me guarde todos los tickets, que son 20, que me espera, así que vamos a hacerle caso para hacer todas las tiradas juntas. De aquí, entre Chrome, Lucina y Daraen, pues tiramos al rojo. Una unidad más de cualquiera de ellos me viene bien. Se ve que ahora, esta semana, es tirar a rojo todo, porque Mar también tiene color rojo. Y nada, aquí nos sale una Hanna, que no interesa. No nos interesa para nada esta señora. Atrás. Por cierto, bueno, ya lo habréis visto porque habré hecho un montaje. Terminé el banner de... Lo diré. Si no, os lo enseño. Este lo terminé hace unos días, el sábado creo que fue, que hice directo y grabé ahí las tiradas al final y pude sacar a estas con 5 tiradas más la 40, así que ya la tenemos. Pero imagino que las habréis visto como las invocaba antes de ver esto, así que haced como que no he dicho nada. De aquí, ¿quién me interesa? Esta la tengo. Este señor lo tengo. Este creo que lo tengo. Me interesa el azul, pero... A ver qué sale. Ya me dijo Jules que no dijese el color que quería en alto, porque el juego te escucha y te dice no. No vas a tener lo que quieres. Mira, aquí está un azul y hemos tirado. ¿A qué color? Al azul. De momento solo llevamos un 5 estrellas. De aquí está claro el color que quiero. Si no sale, pues ya. Aquí está. Venga, va. A ver si sale y por lo menos le doy un más uno a esa unidad. Pues no, me da que no. A ver quién sale aquí. Lena. A ver, no puedo tener tanta suerte. Hoy en el directo ya he hecho varios perfects en cosas del Coliseo, así que no me puedo quejar. Aquí es tentador, pero bueno. Cualquiera de los tres me vale, quien más color tenga. Pues esta. Estaba pensando, si me sale Verónica, le puedo hacer un más algo. Lápiz tampoco me desagrada, ¿eh? Pero no tengo suficientes plumas para ponerme ahora a subir unidades para hacerla más 10. De aquí... Bueno, online listo. Perfecto, Roku. De aquí... Pues está claro que cualquiera de los dos cae a los lados. La del centro no interesa tanto. Así que nada. Aquí. A este color aseguradito. Hay humo, ¿eh? Pues va a ser que no. Me ha emocionado para nada, ¿eh? Yo creo que ya queda poco. Vale, aquí me dijo Manuel que tirase los tickets. Hay que ver muy bien quién viene. Cae 12. Voy a contarlos, ¿eh?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. Vamos a ver a quién no tenemos. No tengo ni idea. A este creo que lo tenemos. No. No tenemos a nadie. Adiós. Bueno, a esta sí sé que la tengo. Creo. Ahora me hacen dudar. A esta la tenemos. No sé a quién tengo de aquí. O sea, ¿quién es? Rebeca me suena, pero la grande esta, ¿no? ¿Y este? Ay, Dios. Esta me suena que la tengo. Pues nada, ¿cómo miro esto? A ver, hay tres espadas rojas. Vamos a ver cuáles tenemos. Nunca me preparar estas cosas, ¿eh? Ah, estos tengo que combinarlos luego. Vale, esta la tenemos. Vale, una que nos quitamos de aquí. Esta la tenemos. Vale, pues tenemos ya dos. Son estas. Ay, no me he fijado si, no, si la Fjord no la tenía. Espérate. Esta tiene que estar de las primeras. Vale, las espadas las tenemos todas. Esta me quiere sonar que la tengo. Linde, maga roja, caballo. Vamos a ver por movimiento. Caballos. Es que lo quiero asegurar bien para descartar colores. A ver. Pues me da. Linde no la tenemos. Vale, pues voy a apuntar. Vale, hay una que ya sí que podemos asegurar que no tenemos. Hoy va a ser larguito el vídeo, sí. A ver, no, esta ya te digo yo que no la tengo. Los azules creo que no tengo ninguno. O sea, ya os digo. Si no lo comprobamos. Lanza, arco y tomo. Y yo poniendo Ryoma, ya está Kumi, ¿sabes? Aquí está, vale. Por rareza otra vez. A ver, lanzas azules. Hay que buscar a Sairi. Bueno, así también veis la pool que tengo. Lo que se pueda ver de estas armas. Nada. Que a mí esos de boda y tal no me suenan. Vale. Ahora, arco. Esa Bernadetta. Nada.
Y tomo el Takumi. Tampoco. Vale, el azul completo. ¿Quién más nos queda? Verdes diría que no tengo ninguno tampoco. Es Leo Arco. Y tomos Úrsula y Ferdinand. Vale, pues vamos a verlo. No sé qué va antes, si el arco o el tomo, pero bueno. Diría que el arco. Vale, a ver. Que buscar al Leo. Pues Leo aquí no está. Y en tomo son Úrsula y Ferdinand. Vale. No, este no es. Pensaba que era, ¿eh? Ah, pues el Ferdinand sí lo tengo, vale, pues. Ferdinand fuera. Y Úrsula. No, vale, pues. Leo y Úrsula. Vale, ¿veis? Ya de momento solo tenemos tres descartados. Y en los grises, Larachel, Healer y Mini Rebeca. Vale, pues. Rebeca Nia la tenemos. Y la Larachel Bastón, yo diría que también. Ya por decir, yo digo que sí, que la tenemos. Aquí está. Sí. Vale, por grises, ninguno. Pues hay que tirar más azul que verde y gris. O sea, que verde y rojo. Pues tenemos 5 intentos. A ver, ya va, ¿eh? Tampoco he tardado tanto, así como 5 minutos con esto. Vale, va. Nada más todos los colores que me hacen falta. Pues como hay más. No, más no. Esto no me hacen falta. Aquí, que hay más personajes por sacar. Nada. Esto va a ser una pérdida de tiempo, ya verás. Todo lo que he hecho aquí no me valeo de nada. Siguiente. Lo mismo de antes. Vas a cambiar de color ahora en la siguiente, aunque salgan los mismos, pero. Vamos a cambiar de color, por si acaso. Nah. Esto es para mandar a gente a su casa, ¿sabes? Para otra cosa. Nos quedan tres intentos. Vamos a probar con este que no hemos tirado aún a este color. Bueno, darme un 5 estrellas, me da igual que sea repetido, pero por favor. Mira, ya está, hay que mandar aquí a todo el mundo.
por nivel. A ver. Tú y tú. De momento solo hemos sacado a este. Este rosco ya es más interesante. Venga, este que tiene más orbes que el verde. Vale, pues ya el último tiene que ser verde, porque así hemos hecho dos azules, dos rojos y llevamos un verde. A ver si podemos hacer un último verde y así hacemos dos de cada. Vale, pues ya está. Pues apuntar no me ha servido para nada. Tiene humo, qué guay. Madre mía, la libreta está. Pierde aquí. Guau, tanto ticket para nada. Lo he dicho, hoy no sacamos nada bueno de las invocaciones, me dan igual los tres, el que tenga más colores. El verde, por ser verde. ¿Sale Mir o no sale Mir? No, sale Sina. Vale, ahora sí. Ya vamos al importante, a la chicha. Este lo llegamos a completar, creo, ¿no? No, nos faltó esta. Vale, aquí. Va, venga, va. Hacer roscos enteros. Hace mucho que no hago roscos enteros en esta cosa. Pues empezamos por aquí y damos toda la vuelta. Venga, que hay humo ahí. Bien. No voy a decir nada. No sea que yo me gafe, así que... Vamos a beber agua para pasar el mal trago. Lo he dicho, el mal trago. Bueno, tengo que ver qué personajes hay y cuáles no tendría, pero de memoria, no me voy a poner ahora a comparar unidades. Hombre, ya faltaba aquí la ristra de verdes. Vale, vamos a los guays. Sale humo, Cuidado, ¡Ojito! Me ha troleado el juego. Ah, y lo que no hay aquí es lo de asegurar. Lo de las tres lucecitas esas azules. He visto ahí una espada, digo, no puede ser. Podría haber sido Cloud, del Final Fantasy VII, pero no. A ver. ¿A ti te tengo? Creo que sí. ¿A ti? No. Creo que no. ¿A ti diría que no? ¿A este creo que no? No tengo a casi nadie de aquí, ¿eh? Hasta sí. ¿A esta creo que no? No y no. Vale. Lo mismito de antes, aquí. Ay, tenía que tirar primero a los grises, soy bobo. Vale, yo estoy en medio de esto, Ebrard. Cuando acabe voy. Pero no, que lo ponga, que lo ponga. Qué mal calculado, mal pensado. Tenía que tirar primero a los grises. Por si subía un pequeño número, el porcentaje, pero nada. Claro, la flora que me decía Emmanuel pensaba que era la hermana de esta, pero no. Ahí, ahí. Que se gaste el gris. Ahora vamos ya a los guays. Mira, ya hemos subido un 0,5% el porcentaje de aparición.
No. Digo, ¿está quién es? Pero ya sé quién es. No, no, está, da igual. Ni humo me dan, ¿eh? Qué rabia. Bueno, ahora habrá que mandar gente a su casa, que va a ser prácticamente todo el mundo. Todos los que hemos sacado, para su casa. Puede ser hoy la primera vez que... en la que menos personajes 5 estrellas saque. Sí. Yo creo que sí. Porque el otro era asegurado, o sea que no... Ni cuenta, ¿sabes? Vale, pues dejamos así. 8 huecos justo para las, creo que últimas 8 tiradas. No, 7. 7 tiradas nos quedan. Venga, va. Rosco entero. Pues lo mismo de antes, va. Pero esta vez con cabeza. Ha salido humo, me ha asustado. Ya se lo piensa el juego, ya me da mal rollito. 9%, ¿eh? Bien, bien, ahí. Que no me dé sustos. Ahora sí, ¿eh? Ahora ya sí quiero que salga humo y que me asuste el juego. Pues ahora es cuando no voy a tener nada. Venga, va. 2 intentos más por aquí. Por favor, ¿eh? Venga, va. Que se puede. Uf, sale humo, ¿eh? No, hombre, no. No hacía falta que viniera Linfan, de verdad. Vale, pues últimas 2 tiradas. Ya está, no hay más. Uy, encima, mira, 1 de cada. Va, venga, se puede. Hay humo, bien. Uf, no. No, hombre, no. No hacía falta Sumia, de verdad. Encima esta la tengo, a ver cómo ha venido. Más bien, bueno, da igual. Vale, pues última tirada. 9,5%. Que en realidad ese porcentaje es un timo, porque una dinámica no sabe ni humo. Pues... Igual que he tenido tardes buenas, hoy he tenido una tarde mala en invocaciones. Pues vamos a mandar gente a su casa. A invocar, ¿no? Ya no me quedan orbes. Vale, nos quedarían 14 tiradas... No, 24 tiradas. Que eso serían 97 orbes. Tal cual. Ahora sí, ya he calculado bien. Son 97. No, que digo 97. Me quedan 22 tiradas. Que eso son 89 orbes. A ver si los podemos sacar. A esos 89 le quitar los 20 que tengo ahí asegurados. 69. Espero sacar 69 orbes en estas 2 semanas. Vamos a mandar a la gente a su casa y a combinar a los 2 que nos han salido y ya está. Y nos quedamos limpios. Yo creo que me ha agafado el que me hayan dado este señor y tenerlo a nivel 1. Que yo soy muy... Muy de mal pensar estas cosas. Vale, pues lanza azul y espada roja. Es que ni lo voy a enseñar, ¿eh? A ver, ¿dónde estás, Celgius? Aquí está, pues me quedo con el nuevo, que es más ataque. Y a este le quitamos la estrella y ya lo subiré. Bueno, la estrella, el corazoncito. Además, este va a subir rápido, seguramente. Y ahora era lanza azul. Así que vamos a ver si por aquí ya tenemos un hueco de verla. Asumia.
Pues no estaba aquí arriba, estaba más abajo. Y si no la tengo ni siquiera en 5 estrellas, la tengo en 4. Ah, no, está aquí. No me interesa el IV, así que te quito. Esta que era la que... ¿De qué juego era esta señora? No me acuerdo ya. Vale, pues la cosa se queda en... En de este aquí. Vamos a ponerle sus habilidades. Y ya está, estos son los dos que tengo que subir esta semana. Espérate, a lo mejor tengo hasta... A lo mejor tengo hasta para subirlos a los dos. Vaya que sí, tengo, mira. Me los quito. Ya está. Nada, estoy muy triste con lo que me ha pasado hoy. Pensaba yo que iba a sacar aquí al marzo o a la dragón. Pero ni uno ni otro. Así que nada, ahora sí. Lo voy a dejar aquí en batallones, no tengo ninguno para subir, así que esta semana tranquilito, me centro en sacar los otros 20 orbes y ya está. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene, espero. Chao, chao.